Es la de detallar las acciones necesarias que vamos a llevar a cabo la empresa para una correcta gestión de los residuos. Este documento afecta a la totalidad de la plantilla, tanto a la totalidad de la plantilla como a la totalidad de procesos productivos de nuestra empresa. A pesar de que la responsabilidad recae principalmente sobre el departamento ambiental, cada departamento será responsable dentro del ámbito de sus actividades. Y hemos establecido dos puntos en el desarrollo, referente a envases y otro a residuos peligrosos. Muy bien. A ver, en cuanto a los envases, sí, de los clientes que nos llevarían al departamento de envasado, o sea, tendrían responsable de envasado, llevarían los envases y allí se referirían a su dieta, por así decirlo. Y, vale, sí, o sea, se limpiarían, se deberían estar en autos o no autos para ver si pueden recuperar un cumplir los ambientales. Después de limpiarlos, el responsable del departamento de envasado es el encargado de recepcionar los autos. Los autos se volverían a reutilizar y los no autos se llevarían al reciclaje, a una zona habilitada de residuos. Después, en cuanto a los residuos peligrosos, se entregará al departamento de medio ambiente, los trabajadores de allí se le entregarán allí y después los operarios. Entre lo que engloba el riego y de las formas que hemos, bueno, los aspectos que hemos ido poniendo es que hay que regar del ocaso al alba porque así se ahorra más. Luego también para el campo de boj que el riego sea por aspersión. También que sea un riego bastante controlado en función de las condiciones climáticas y edáficas, es decir, si acaba de llover, pues no riegues. Luego, asegúrense previamente el requerimiento hídrico del suelo, es decir, si está un poco húmedo, pues no hace falta regarlo tanto, si está seco, pues se riega más, en función un poco de lo que necesite. También asegurarse en un mantenimiento correcto de las infraestructuras del riego, varias veces por semana, pues para que no haya pérdidas, que no se riegue una zona y la otra no, pues bueno, eso. Y luego también hacer un uso responsable del agua del riego. En cuanto a la fertilización,
hemos decidido que había que comprobar el pH del agua antes y después de la adición del fertilizante para ver que cumple con los requerimientos de las plantas que se van a regar, ajustarse a las dosis indicadas por el fabricante, mientras que no se esté empleando, guardar el producto en un lugar seguro, fresco y seco, lejos del alcance del sol y del alcance de los niños, y optar por la elección de fertilizantes orgánicos a la hora de adquirirlo. Hacer una fertilización del suelo 4 veces al año, aparte de los requerimientos que pueda necesitar en cada época completa. Y lo siguiente es en cuanto a... en cuanto al fumigado, hemos pensado que tendríamos que utilizar, optar por utilizar productos aptos para la agricultura ecológica, ajustar la dosis a lo indicado por el fabricante, aplicar preventivos cada 2 meses, aparte de las plagas que pueda haber y haga falta añadir, preventivos tanto fungicidas, insecticidas, acaricidas, que un tratamiento completo para el mantenimiento de la planta. También en cuanto a los cuidados de los productos, guardarlos en un lugar fresco y seco, lejos de la clase de los niños y del sol. Y en cuanto a la seguridad laboral, los trabajadores deberán de llevar guantes, un mono de trabajo, mascarilla y gafas de protección. Y se realizará 2 veces al día, de 7 a 8 y de 11 a 12 de la noche. Con un condicionante de que en verano se regará media hora más. No se lo decía a él, En cuanto al mantenimiento del césped, hemos considerado que se realizará se cortará una vez al día el césped del green y 2 veces al día el resto del césped de cada hoyo. El tamaño será de 1 centímetro del green, 3 centímetros del césped en general, en el resto del césped. Y el corte se realizará después del riego. La fertilización se realizará el último fin de semana de octubre. Las cantidades son de magnesio 4 gramos metro cuadrado, de nitrógeno 32 gramos metro cuadrado, de fosfato 10 gramos metro cuadrado y de potasio 16 gramos metro cuadrado. Y el abonado se realizará el primer fin de semana de junio, será de 10 gramos metro cuadrado. ¿El abonado? De materia orgánica, sí. ¿Por qué junio? Para que así crezca con más fuerza durante toda la campaña. A lo mejor lo quemas, ¿no? Sí. Y luego habrá un equipo de trabajo que se encargará de una serie de medidas de calidad, de control de calidad del centro. El equipo de trabajo costará entre 2 y 3 personas.
que se encargarán de controlar el estado del césped, del suelo y el agua. En el estado del césped controlar la altura, el color y la densidad y cobertura del agua del césped, y se medirá una vez al día antes de abrir los terrenos. La densidad, que no haya calvas en el césped, la altura según las medidas que hemos dicho con anterioridad, y el color mediante un patrón, una serie de patrón que se controle para saber que esté bien, que no tenga ninguna enfermedad. El control en el suelo será se controlará que tenga un pH entre 6 y 7, que es el óptimo para este tipo de césped, y se medirá al menos una vez al mes. Y en caso de que la revisión del estado de césped se vea que haya una calva o algún color extraño, se revisará. Y en el control del agua se tendrá que controlar el pH, la salinidad, la carga iónica y el DBO de cubo y su suspensión. El pH está en torno a 6 y 7 del agua, y la salinidad que no tenga salinidad, no me acuerdo ahora, era menos del 200. De 1000 microsiemens por centímetro. Que no tenga carga iónica, que ha sido retirada mediante el filtro de carbón activo. Y la DBO de cubo y suelos en suspensión, que es según los límites legales. Y también se realizará una revisión de los filtros de carbón activo cada 6 meses para ver que se siga filtrando bien y que se cambie. Muy bien. Bueno, lo primero, el control sobre el riego. En principio nos aseguramos de que el agua provenga de nuestro sistema. Y el agua pasará por un filtro de carbón activo y arena para evitar calcificación y extracción en las tuberías. El riego será por aspersión, con un caudal de 60 litros por hora por aspersor. Y se realizará dos veces al día, de 7 a 8 y de 11 a 12 de la noche. Con un condicionante de que en verano se regará media hora más. No se lo decía él, En cuanto al mantenimiento del césped, hemos considerado que se realizará se cortará una vez al día el césped del green y dos veces al día el resto del césped de cada hoyo. El tamaño será de 1 centímetro del green, 3 centímetros del césped en general, el resto del césped. La altura. Y el corte se realizará después del riego. La fertilización se realizará el último fin de semana de octubre. Las cantidades son de magnesio 4 gramos metro cuadrado, de nitrógeno 32 gramos metro cuadrado, de fosfatos 10 gramos metro cuadrado y de potasio 16 gramos metro cuadrado. Y el abonado se realizará el primer fin de semana de junio, será de 10 gramos metro cuadrado. ¿El abonado? De materia orgánica, sí. ¿Por qué junio? Para que así crezca con más fuerza durante toda la campaña. Breve. A lo mejor lo quemas, ¿no? Sí. Y luego habrá un equipo de trabajo que se encargará de una serie de medidas de calidad, de control de calidad del centro.
El equipo de trabajo estará entre 2 y 3 personas que se encargarán de controlar el estado del césped, el suelo y el agua. En el estado del césped controlará la altura, el color y la densidad de cobertura del agua de césped y se medirá una vez al día antes de abrir los terrenos. La densidad, que no haya calvas en el césped, la altura según las medidas que hemos dicho anterior con anterioridad y el color mediante un patrón, una serie de patrón que se controle para saber que esté bien, que no tenga ninguna enfermedad. El control en el suelo será se controlará que tenga un pH entre 6 y 7, que es el óptimo para este tipo de césped, y se medirá al menos una vez al mes. Y en caso de que la revisión del estado de césped se vea que haya alguna calva o algún color extraño, se revisará. Y en el control del agua se tendrá que controlar el pH, la salinidad, la carga iónica y el DBO de juego y su suspensión. El pH está en torno a 6 y 7 del agua y la salinidad que no tenga salinidad, no me acuerdo ahora, menos del 20.000 microsiemens por centímetro, que no tenga carga iónica, que ha sido retirada mediante el filtro de carbón activo, y la DBO de cubos y en suspensión, que es según los límites legales. Y también se realizará una revisión de los filtros de carbón activo cada 6 meses para ver que se siga filtrando bien y se cambia. Muy bien. A ver, comentarios. Además, el hecho de residuos que se generan en las familias
junto con los envases que contaminan y pueden todos. En cuanto a la gestión de residuos en los humanos, el responsable sería nuestro gestor de residuos, porque hemos decidido que enviamos un gestor de residuos exclusivamente para eso. Entonces, llevaría, se haría cargo tanto de la parte de residuos sólidos como de la residuos. Entonces, principalmente para la residuos de los humanos hemos decidido hacer una separación selectiva de la publicidad de transo y el papel de tiempo. Entonces sería la instalación de papeleras con sus contenidos correspondientes carteles informativos y además un contenedor único de vidrio. Como el vidrio se genera menos, hemos pensado que es tener uno externo fuera y para el tiempo se lo haría simplemente. Y además, pues la recogida sería. La recogida de dichos residuos se efectuaría una vez a la semana. La de orgánicos, plásticos y la de plástico. Que una vez que el personal del equipo recogería la papelera, se la llevaría a un contenedor externo también junto al equipo. Y además, el delirio sería una vez. Y ahora, en cuanto a la gestión de residuos peligrosos, los responsables serían pues, el gestor de residuos que sería un administrador y el material y se gestionaría el material de oficina que constaría de los restos electrónicos de los aparatos, las pintas, los drones y que se almacenarían hasta su transporte al ecoparque o planta de tratamiento para ser allí inspeccionados y acreditados. Y además de un etiquetado y almacenado de cada contenedor con su residuo peligroso correspondiente en el derivado de la fabricación de pintura. Tanto eso como los envases contaminados de cada pintura. Por otro lado, según el Departamento de Recursos Humanos, llevan a cabo campañas de sensibilización trimestrales para el personal de la oficina en materia de reciclaje y para los operativos de la fábrica en cuanto a una adecuada gestión de los residuos y personal personalmente. O sea, los de la oficina tendrán que tener conocimiento de reciclaje y los de la oficina también. Y los de la fábrica, una gestión adecuada de residuos peligrosos. También una recogida semanal de todos los residuos peligrosos y una posterior. O sea, vais a intentar revalorizar en la propia empresa materias primas que extraigáis de los residuos peligrosos. Se las hayan tratado todos, como ha dicho. Podemos levantar el tratamiento, los materias primas que se van a reutilizar, no las de una empresa, pero no las de una empresa. Bien, bien, se puede intentar algo más. Bueno, a ver, que... mantenerlos bajo techado siempre, los tóxicos en zonas ventiladas
los peroxidantes, almacenarlos en ambientes secos, frescos y oscuros, y los gases comprimidos, no ponerlos al calor. Todo producto químico debe tiene que estar claramente identificado, rotulado y tener una hoja de cosas, por ejemplo, para seguridad de la fabricante. Y después de los usos de producto químico, siempre tienes que guardarlos en el normal, en su sitio correspondiente al original. Y respecto a los residuos peligrosos, al mezclar los productos hay que seguir las indicaciones del fabricante y usar recipientes compatibles con el producto. El almacenamiento de estos residuos se debe efectuar en receptáculos diferenciados que se ubiquen en el interior de las instalaciones y que el generador los deposite directamente. Se realiza durante un periodo corto de tiempo hasta que la empresa de gestión de residuos peligrosos se los lleve. Y los envases que contienen los residuos peligrosos también son gestionados y almacenados como tales. Y el responsable es un empleado que ha sido formado para la gestión de los residuos. ¿Ya está?